Jejeje, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bueno, a ver, se está haciendo de noche, parece. Y está lloviendo, no puede ser. Y yo con este auto Banshee que demasiado se me va. A ver, carrerita larga, según el creador. Ay, con tráfico y lloviendo. No, todo mal, todo mal. Vamos a pegar acá un montón de veces. Son 27 kilómetros y se llama más larga. O sea, esta es más larga que la larga. Por eso es más larga. Porque es más larga que la que había antes, más larga. Entonces el creador lo ha dicho así, más larga. Muy bien, y estamos en carrerita más larga. Y acá somos 9 jugadores y esos son 27 puntos de control. Y yo voy con mi Banshee en una carretera lluviosa con tráfico. Donde nos vamos a liar allá y unas cuantas veces. Porque acá es una carrerita para pegarse un ratito y estar jodiendo unos puntos y después obviamente sin estar despegado de la gente, porque como nos despeguemos de los últimos, por lo menos sin tener a quien agarrarle rebufos, porque acá depende uno mucho de los rebufos, ya que son como casi todo por la autopista. Cuidado, Yancha, cuidado, Yancha, por favor, no te vayas a pegar, amigo mío, de lo pit. ¡Pum! Toma, ahí está contra el árbol. Aún así, siendo tontito, sigo tercero. Ajá, hay otros que vienen ahí atrás. ¿Dónde vienen? Por ahí veo, por ahí viene uno, por ahí viene uno. No muy lejos. Y los de adelante, los primeros dos, los tengo ahí nomás, están ahí cerquita. Que no se me vayan, simplemente que se mantengan por ahí. Aguas que me voy a ir. Casi, casi. Caí encima acá de mi amigo no sé quién. Que iba pasando con su lindo auto y no se imaginaba y no sabía que le iba a caer un auto encima, un auto de carreras. Cuidado, Yancha. Date una curva acá profesional, gira y listo, continúa nuevamente. A ver si los veo, a ver si los veo. Veo uno que está por entrar a la boca del túnel, el otro está ahí, parece que se ha estrellado. Cuidado, que yo vengo por acá y por como siga viendo qué pasa en el mapa, me voy a estrellar yo también. Eso es lo que me pasa, que me desconcentro mucho y me pongo a ver el mapa y ahí pierdo. O las posiciones y los segundos que les lleva a los demás. Si tan solo me la supiera de memoria sería diferente porque me concentraría más en la carrera. Bueno, igual ya sé que esta es por solamente por la autopista. Vamos, vamos, que los agarro ahí, los agarro ahí. Yo no sé si podría intentar írmeles. Al ser una carrera con tráfico, yo creo que uno podría intentar agarrarle ventaja a los autos que vienen detrás. Creo yo, no estoy seguro. Cuidado con el punto acá. Yo me quería posicionar bien para que cosa que cuando cayera acá pudiera. Menos mal que me pegué con ese auto acá. De no haber pegado con ese auto habría perdido más segundos. Vale, me pongo segundo y el primero lo. Vamos a capturar el primero y me voy a intentar ir. Uy, uy, uy. Yo sabía que me iba a pegar. Es que ahí. ¿Quién me pita? Está como pitando como pa 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 pa. O sea, si lo hubiera matado el hombre había quedado encima del volante y el pito había quedado todo el tiempo sonando, pero no, este movía los brazos como pitando las manos, pa, pip, 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 pip. No sé. A ver, ¿para dónde vas? Ahí vamos a pegarnos al culito de este. Incluso podríamos dejar también que nos agarrara el rebufo para que así alcancemos el que está adelante. A ver, amigo, agárrame el rebufo, sí, ahí me lo va a agarrar. Pero me va a pegar. Bueno, ya vemos que me pegó. Ya vemos que me pegó. Oye, ¿qué pasa con la gente de atrás? Que la gente de atrás, ahí están. Gracias por el impulso, muchacho. Te lo agradezco, hombre. Cuidado. Me va a pegar con el puente. No, 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 no. Pero con ese sí. Estuve ahí de suerte, no sé cómo no me pegué. Vamos, Yancha, que vemos a uno. Vemos al que me. Creo que ese fue el que me la pegó. Sí. Amigo, te tengo que decir una cosa. Espérame solamente. Espérame ahí. O no te muevas tanto. Ay, ya, ya, no te vayas a pegar, Yancha, por favor, te lo pido. Vale, a ver, amigo. Ya vas a ver cómo te agarre. Ya vas a ver cuando te agarre. Ah, me la tenía que pegar. Mira, mira dónde lo he mandado. Encima lo impulsé al punto. Se lo habría pegado ahí y habría quedado incrustado, pero no, yo lo impulsé hasta el punto. Le di un pequeño impulso. Le dije, vamos, ánimo que tú puedes. Y lo he impulsado.
Cuidado, Yancha, pégate, pégate. Y el primero se nos está yendo. A ver a cuántos segundos está el primero. Se está a 21 segundos. Y 21 segundos es un montón. Vamos 22 puntos de 53. Así que ya vamos más o menos avanzaditos. Ojo. No sé. No sé quiénes son esos dos que se pegaron ahí. Era el segundo con alguien más. Mira, otra vez me deja. Me deja otra vez. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se ha ido al hueco. Siguió derecho el hombre. Vale, cuidado. Por el huequito acá. Sí, cómo no, mañana. Igual me metí por el huequito, pero de una forma muy desprolija. Un poquito desprolija, diría yo. A ver, ¿qué pasó con el primero? 20 segundos. Aparentemente, a ese hombre no sé si lo vamos a capturar porque como me la siga pegando todo el tiempo, mira, justamente cómo pude evitar el camión ahí por suerte. Pues como me siga pegando va a ser imposible. A ver, mira, mira la extensión que le ha hecho el más larga. Se ha metido por acá, por este lado, para darle unos cuantos metros más a la pista. A ver si nos encontramos al primero viniendo, mira. Está ahí en el mapa, allá a la izquierda. Nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar. No, me va a pasar, ya pasó por un lado. La ventaja que me lleva es todo esto, todo este giro, todo este giro. Me llegan por detrás, cuidado, aguas, aguas que me llegan. No, no, no. Uf. No sé cómo me salvé ahí. Vale. Vamos, ya ancho que podemos, vamos, ya ancho que podemos. Y no sé cómo no me pegué con ese hombre, creo que estaba reapareciendo. Pero por concentrarme en ese, no me fijé para dónde tenía que ir. Y era para la derecha, pero pues no me di cuenta. Cuidado, cuidado acá, cuidado, vale, cuidado, ojo. Bueno, no hay que dar la carrera por perdida porque pues mira, acá uno se la puede pegar todo el tiempo, como yo, pero es que yo en vez de intentar no pegarme tanto, pues me estoy pegando mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que el primero se me va a ir, el primero se me va a ir y a ver cuántos segundos. 17, que no, ahora no son 17, ya vamos a ver y va a ser más de 20, qué sé yo, 20 segundos. A ver. No, mira, mira, que es que soy bruto. Pero por favor, pero es que yo no paro de ser bruto. Ya 30 segundos, 30 segundos me va a sacar ese hombre. No puede ser, por favor. ¿Cuántos puntos quedan? Esto ya va. Ay, 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 ¿por dónde me metí yo? ¿Por dónde me metí yo? 37 puntos de 53. Quedan todavía puntos, pero no, de todas maneras voy muy retrasado. 28 segundos, yo le dije 30 segundos, ¿vieron? Vamos, vamos, vamos. A ver, Yancha. Por lo menos hay que intentar conservar la segunda posición, ya que la primera va a ser imposible. Va, mira, mira que. Ay, 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 de dónde salió ese salto? Me agarró como medio desprevenido. Pues sí, me lleva muchos segundos. Necesito que se pegue unas dos veces bien pegadas. Y yo no, por supuesto. Pero eso va a ser como medio imposible porque que yo no me pegue, qué cosa rara. Cuidado, bueno, vámonos por este lado. A ver si los evitamos. Perfecto, cuidadito. A ver, ¿cuántos segundos? 16 segundos. Así se podría, como no me pegara. Vamos, 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 Yancha, por favor, te lo pido. 16 segundos, a ver, y todavía hay puntos por correr. 16 segundos, seguimos todavía ahí. Pégate, por favor, con algo. Rampa, ¿por dónde me meto? ¿Por dónde me meto? Vale, cuidado, cuidado. Continuamos. ¿Cuántos segundos? 15 segundos. Y le venimos bajando. Ojo, porque le vengo bajando tiempo al loco y como yo siga así corriendo sin pegarme, te cuento para el final de la carrera. A ver, 45 puntos de 53, no, quedan 6 puntos, 13 segundos, 6 puntos, no. Necesito que se pegue, por favor, que se pegue, que se pegue. Pégate, te lo pido, por favor, de atrás, no sé si me llegan. No, no le llego, no le llego, no le llego. Mira, tenemos un Lupin, hay un Lupin. Hay un maldito Lupin. Cuidado con este auto, cuidado con este auto. No, igual no, no le voy a llegar. No le voy a llegar. No le llego porque no le llego. Está por ahí nomás. 12 segundos.
Imposible, hay alguien se pegó por ahí y me alegra bastante. Parece que era como el tercero, no tengo idea, pero sonaba como muy cerca. Y nada. Le empecé a descontar y es que faltan pocos puntos. Yo sé que son puntos largos, pero el tiempo para descontar es bastante largo. Tendría que pegarse. A ver, a ver, a ver, a ver. 9 segundos, lo veo ya saltando. Y reclamando la meta al hombre porque yo ya no lo alcanzo. Vamos, vamos, salto, salto. Que es que caiga mal alguna cosa. Míralo, 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 míralo. Míralo, lo pasé de vuelo, lo pasé de vuelo, loco. Se ha pegado el hombre. Vamos, ya, ya, ya sabía que se tenía que pegar. Ahora como me alcance, como que se me pega el rebufo, todo mal. Pero yo tengo un auto más rápido. Que no se me pega el rebufo. 49 puntos de 53. Atención porque esto ha cambiado. Ha cambiado, no, pero viene pegado, viene pegado. Viene pegado y me va a alcanzar por supuesto porque este auto, el primero ahora se pone más lento y por eso el hombre está corriendo y me va a alcanzar. Esto va a estar difícil en la llegada de la meta. Nos tenemos que atravesar o alguna cosa rara, pero es obvio que me alcanzaba. ¿Cuántos puntos? Ojo. Ojo. Se pega, se pega, se pega por tramposo. El tramposo se pega. Cuántos puntos y la meta? 52, punto y la meta, punto y la meta, punto y la meta. No me llega, no me llega, no me llega, no me llega, no me llega. No me llega, no me llega, y esto me lo gano yo. Me lo gano yo, me lo gano yo, me lo gano yo. ¡Vamos! Ay, hombre, yo pensé que me le iba a salir, pero no. Le ha costado liármela. Ahí está, he quedado primero. Que terminamos al final 7 jugadores. Bueno, nada, chicos. Ya saben que si les ha gustado la carrerita, que pueden dar like, que se pueden suscribir, que pueden compartir, que tengo Facebook, que tengo Twitter. Y pues nada, nos vemos en un próximo videito. Chao, chao.